kiosco del periódico un titular que dice, despilfarro en el Congreso. Así es, el diario Expreso. El diario Expreso, despilfarro por eso, parece que ahí hablan ellos de... Otro destape de más de 8 millones, en fin, en compra de equipo de cómputo y algo por el estilo, ¿no? El asunto está de que estos millones salen siempre en los últimos años del poder. Eso es bien interesante analizar estos hechos porque... Sintomático. Ya estamos de sintomático, efectivamente esa es la palabra, ¿no? De que faltando poco tiempo hayan estos derroches con el pretexto de decir no, queremos pues modernizar a la institución, poner buenas cosas, en fin, hablan incluso de programar, mejorar los ascensores, programas de seguros y cosas por el estilo. Hablan incluso de los pasajes nacionales y pasajes aéreos al extranjero. De todo eso hablan de una fortuna de 8 millones de soles, ¿no? Ellos ya saben entonces. Aquí es interesante, quiere decir que ellos ya saben quiénes van a viajar y cuánto van a viajar para incluir ahí decir son 8 millones. Ya saben desde ahora cuánto van a viajar. De manera que entonces, no sé si cabe hacer un comentario sobre ese tema, pero me parece que los dineros del Estado deben ser muy bien cuidados y el Parlamento debe ser una institución que adquiera cada vez mayor seriedad, puntualidad, en la medida que cautele los derechos y los recursos del Estado. Esos son derechos del pueblo. De manera que creo que es legítimo pedir o tal vez exigir al Parlamento que, bueno, que vayan midiendo bien las consecuencias, porque yo aquí me podría permitir que fíjense tal derroche de millones de soles es como para después apuntalar a todo este Parlamento y que nunca más sean elegidos. Es lo menos que se puede hacer, nunca más ser elegidos. No sé qué le al público también, que esté pues vigilantes, fiscalizadores. No, los fiscalizadores en todo caso y con mayor sentido somos los periodistas a través de estos medios de comunicación. En donde nosotros sí podemos fiscalizar y el pueblo que sabe que estamos diciendo la verdad, que estamos siguiendo cada caso con tenacidad, con persistencia, sabe que estamos encauzados por el camino de la verdad. Y en consecuencia ellos van a creer en lo nuestro, porque eso es importante. El periodista tiene que ir cautelando estos derechos, protegiendo al pueblo y denunciando la corrupción. Hay hechos de corrupción, pero hay un periódico por ahí, no sé cuántos millones también se han perdido, están involucrados en el texto de corrupción. ¿Qué piensa? Efectivamente, ese es el periodismo real, estimados alumnos y estudiantes de periodismo. Ese es el periodismo concreto, efectivo, el histórico, el sustancial. El periodista es el que investiga, el periodista es el que denuncia, el periodista es el que critica. El periodista no es el que sale a lanzar loas, alabanzas, no es cierto, responsos, ni nada por el estilo. El periodista es el avisor de la opinión pública, de la nación. Va advirtiendo los peligros que se vienen, o lo que se está haciendo mal, o las malas conductas, o las irregularidades. Creo que eso es importante, y lo ha dicho don Humberto Rodríguez Castillo, un importante representante del periodismo nacional, por algo ha sido pues presidente de la Federación de Periodistas del Perú y decano del Colegio de Periodistas del Perú. Este tema del Congreso, don Humberto, creo que aquí está nuevamente la intención del Palacio de Gobierno de cerrar el Congreso. Estas denuncias contra el Congreso, creo yo, van con la intención de cerrarla o de que se apruebe la renovación por mitad, porque esta denuncia de despilfarro en el Congreso tiene que ver también con los presidentes del Congreso último, que son apristas todos. Mercedes Cabanilla, el otro señor Luis González Posada, Javier Velázquez Quequé. ¿Por qué critican, no es cierto, a los mismos presidentes del Congreso apristas, alanistas? ¿Por qué? Porque hay una doble intención: terminar de desprestigiarlo, presionar a los congresistas miedosos para que se vayan a una renovación por mitades o algo parecido para generar el regreso de Alan García en 2016. De tal manera que a uno, desprestigio del Congreso de la República, hasta lo más, molerlo hasta lo más, segundo, hasta lo más, segundo, no pagarle a las Fuerzas Armadas, provocarlas, meterle palo, agua, maltratarlos y perseguirla, ese cóctel, mi estimado don Humberto, ¿no huele a golpe de Estado? Parece que hay una intención, y advierto a la opinión pública y a la nación, parece que hay una intención de este gobierno y de las fuerzas oscuras de derecha de querer un golpe de Estado, pero de derecha, porque es la única manera que puedan contener la oleada electoral que se viene, que no va a ser favorable a la derecha. Eso me parece a mí que es tan cierto como que 2 más 2. Suscita, sin embargo, creo, muchísimas preguntas y las más macabras inclusive. Creo que sobre este comentario final,
Ya han habido, pues, evidentemente, algunos sinsabores, algunas propuestas del propio Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, primero se propuso respecto de la renovación del Congreso, primero por tercios, y finalmente García salió por mitades. Pero me parece que el tiempo se le va agotando, porque tendría que aprobarse en esta legislatura para aprobarla después en la siguiente. Ya no tiene tiempo. Exacto. Ya no tiene tiempo. De manera, yo no sé qué va a hacer el primer mandatario para tratar de plantear un tema o replantearlo en los términos que él lo ha hecho, porque evidentemente lo que se está buscando aquí, según sus palabras, es perfeccionar un parlamento. El parlamentario, ¿no es cierto?, sea, en fin, se adecue mejor a las normas de los cambios y de la modernidad. Pero me parece que el tiempo se le va acabando al presidente García, no tiene cuándo presentar esta propuesta, que él ha jurado y perjurado que de toda manera se debe aprobar. Estamos analizando un conjunto de temas políticos, esto que tiene que ver con la presencia, ¿no?, la existencia del Congreso de la República, sobre tantas tesis que se han presentado. Bueno, esperemos pues que en algún momento pueda cambiar. Yo no sé si eso del sueldo que propone, que no deja de ser interesante la propuesta que hace Miguel Rivera, en el sentido de que ¿para qué va a ganar tanta plata? Vas a con 1000 soles. Sí. Pero digamos, en la práctica, ellos promueven una serie de iniciativas, de propuestas, de temas que son importantes, que llegan a la seguridad social en unos casos, otros llegan a profesionales, y por ahí no hay forma de obtener unas ganancias y unas utilidades. Igual, me parece que va a ser igual. Si ellos ganen 1000 soles, o ganen 500 soles o 1 sol, igual se van a presentar, mi estimado. ¿Por qué? Porque el Congreso es un cepo de poder. Es un cepo de poder. Entonces ellos no van a ver. Ellos van a decir, por la patria voy a ir a ganar 5 soles. Para que vean ustedes, pueblo amado, que acá no hay intereses subalternos. Se presentan al Congreso, siguen ocupando poder, siguen haciendo las leyes, pero los negociados y los paenones van a venir por abajo. Porque, ¿se acuerdan de ese congresista, disculpen el término, guachapo, Valdés, de Toledo, no es cierto? ¿Cuánto puso en su declaración jurada? Que él tenía 1 millón de soles, su biblioteca valorada en $1 millón, ¿se acuerdan? $1 millón de dólares, sí. ¿Por qué? Porque los negociados que iba a recibir por abajo, que él pensaba que iba a recibir, ¿no es cierto?, iba a justificarlo ya con anticipación. O sea que esto no va a... Bueno, el congresista Valdés. Valdés, claro. Valdés Pucalpa. Pucalpa, Pucalpino. Sí. No, homónimo del famoso exalcalde. Creo que ahora ese es su sobrino. Mala seña. Mala seña.